esa profe ya saqué la guitarra del estuche. Ok, bueno, entonces, me habías dicho que quedaste... No viste Do, ¿verdad? No, profe. Listo, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces vamos a hacer el repaso de lo que es Do, Re, Mi, La y Sol. ¿Ok? Ok. ¿Tienes cuadernito ahí en la mano? Sí. Ok, lo importante es que vayas copiando, por lo que son muchas, para que no se te vayan a olvidar, ¿ok? Y entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es Do, ¿listo? ¿Tú te acuerdas del cifrado americano, cierto? Sí. Listo, no lo dejes olvidar. Entonces, vamos con Do. A ver, cuadramos esto aquí. Mira. Entonces, Do va de Do 1, dedito 1, traste 1, cuerda 2. Listo, profe. Dedo 2, traste 2, cuerda 4. Listo, profe. Dedo 3, traste 3, cuerda 5. Listo, eso. Profe. Entonces, para que se te facilite, intenta sacar un poquito la mano. Bajas la guitarra, pon la guitarra normal, eso, y tocas de la sexta cuerda hasta la primera. Tranquila. Bueno, entonces, eso es Do, Do mayor, ¿ok? Entonces, si quieres, escríbelo. Si quieres, escríbelo para que no se te vaya a olvidar y puedas practicarlo. Mientras tanto, te voy a pasar el documento este. Acá está. Ese es Do mayor, ¿cierto, profe? Do mayor. Entonces, ¿dónde está? ¿Listo? Ok, mira. Entonces recuerda dedito 1. Ahí va. Dedo 1. No sé cómo se pronuncia más que ahorita. Dedo 1. Traste 1. Cuerda 2. Dedo 2. Traste 2. Cuerda 4. Ok, y dedo 3, traste 3, cuerda 5. Listo, profe. Ok, entonces, y se tocan las 6 cuerdas, ¿ok? Suena así. Listo. Vamos con la siguiente, ¿va? Entonces, la siguiente es Re, Re mayor. Listo, profe. ¿Listo? Va, dedito 1. Traste 2,
Cuerda 3. Dedo 1, traste 2, cuerda 3. Listo, profe. Dedito 1, traste 2, cuerda 3. ¿En qué cuerda lo tienes? Ah, eso es. En la cuerda 3, ahí lo tienes, creo que en la 4. Listo. Eso, ahí. Entonces, a ver. Listo. Dedito 1, traste 2, cuerda 3. Ahora, dedito 2, traste 2, cuerda 1. Dedito 2, traste 2, cuerda 1. Eso es. Y dedito 3, traste 3, cuerda 2. Entonces, mira. Listo, profe. ¿Así? Y tocas desde la cuarta cuerda hasta la primera. ¡Ah! Eso, dale. Es que no sé si la guitarra está desafinada o qué. No, sí, sí está afinada, sí está afinada. Es que le hagas fuercita a los dedos. Eso es. Y suena así. No se parece mucho. A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Cómo van? Ahí. Ahora sí. Es que tenía este dedo acá con este y este lo tenía por acá. ¡Au! Pero se me cayeron los dedos. Ay. Ok, vuélvele a intentar. Está bien. A ver qué tal nos va. Entonces... cuidado donde le estás poniendo, dedito 2, ahí en la cuerda 1. A ver, espérame. Espérame un segundito. Hablante. Creo que es así, profe, ¿cierto? Ahí. Eso es. No, la última es la que no suena bien. Eso es que lo practiques. Síguelo practicando, ¿listo? Ahora, escríbelo para que no se te vaya a olvidar. Re mayor, ¿cierto, profe? Maldito profe. Ok.
Perdón, profe, pero es que cuando mi hermana se meta a mi cuarto no se sale. Espérame un segundo que se acaba de entrar una polilla y me va a dar un infarto. Espérame un segundo. Sí, yo mejor me escondo acá a ver si no se pasa. Ah, pues sí, yo tan tonta. Uno, dos, tres, traste el dedo uno. Listo. Bueno, Se al me menos da tengo algo. uno. Mi hermana ya la... No te critico, a mí me dan miedo las cucarachas. A mí todo lo que sean bichos. Ya mi hermana la volvió un angelito. Ya no es una mariposa, sino un ángel. La mató, Sí. sí, ya la mató. Sí, la mató. Es que es la forma más bonita de decirlo. Bueno, entonces, ahora sí. Ay, qué miedo. No sé dónde salió. Entonces, re, dedito 1, traste 2, cuerda 3. Dedito 2, traste 2, cuerda 1. ¿Listo? Y dedito 3. Traste 3, cuerda 2. Y las suenas La cuarta cuerda. desde la cuarta cuerda. Y va así. ¿Listo? Mira, te mandé por Skype un archivo. Ahí están las notas. Están las fotos de las notas. En caso de que lo necesites, Okay. anotas vistas y ahorita te voy a explicar la canción porque ya vamos por una canción, entonces te adelanto de paso eso. ¿Listo? Creo que la última vez fue que tú pusiste como la canción. Creo que es que no me acuerdo, pero creo que estaba donde mi tío, que tú también estabas mencionando como un coso, como coso, un objeto. Esa cosa. En ese archivo que te mandé, ahí está. Ahí aparece ahí una parte que es para que se la muestres a tus papás, entonces, o a tus acudientes. Entonces, para que se la muestres. Y bueno, ahí les dejo como una cartita para que ellos la lean, ¿ok? Porque esto lo vamos a necesitar, ¿ok? En el archivo que te mandé, ahí está todo, básicamente. ¿Listo? Sí, ya, capo o capo traste. Eso es. Entonces, bueno, eso fue re. Vamos ahora con mi, ¿ok? Por mí. Uy, y de saber eso, hubiera asistido a las clases y anotado. Sí, pues sí, cuando no puedas entrar a alguna clase, o sea, digamos si vas al centro médico o algo, entonces... Lo mejor es que pues ahí no entras, pero mientras puedas entrar, aunque no tengas la guitarra de pronto, en ese caso, podrías entrar y mirar para que te hagas una idea. ¿Ok? Ya tenemos que Listo. tener. Entonces, vamos con mí, ¿ok?
Entonces, ¿Es mi mayor o mi menor? Mayor, mi mayor. Listo. Okay, entonces, dedo 1, traste 1, cuerda 3. Dedo 1, traste 1, cuerda 3. Dedo 2, traste 2, cuerda 5. Y dedo 3, traste 2, cuerda 4. ¿Me repites el de dedo uno, por favor? Dedo 1, traste 1, cuerda 3. Listo. ¿Listo? Y ese se toca desde la sexta cuerda, entonces. Acorde poderoso. ¿Cuánto te apuesto a que no me va a sonar así? Entonces, El dedito 3 debe ir una cuerda bajito del dedo 2. O sea, el dedo 3, traste 2, cuerda 4. Oh. Y el dedito 2 va en la cuerda 5. Ya, ahora sí. Eso es. No creo que me vaya a sonar así, pero vamos a intentarlo igual. Se toca en la sexta cuerda. Casi, casi. Ahora, mira, cuando lo toques, no lo toques con el dedito gordo, porque el dedito gordo quita mucho sonido. Entonces, cuando lo vayas a tocar, tú haz así, haz como así. Eso. Lo tocas, pero con la uñita. Así. Uy. Duele un poquito, pero suena mejor. Eso, y lo haces lento intentando que suene. Casi. ¿Otra vez? Eso, síguelo intentando, ¿ok? No me partan los deditos, me tienen los deditos así. O sea, partiditos. Los otros, de la mano de mí. La otra manita. La Los otra deditos. manita. La manita que está en el brazo tiene los deditos partidos. Sea, los deditos deben ser así. Cuando hagas una nota, los deditos deben ser como un cuadrito, pero me los tienes así. No funciona. Me estoy Entonces desmayando. mira. Si te das cuenta, mis dedos vienen así como con una No te jorobita. veo. ¿Ya los ¿Cómo te ves? escucho? Te quedaste pausada, profe. Sí, me Se doy pausó. cuenta. Okay, entonces, ¿en qué estábamos? Se me olvidó Estábamos todo. en mi mayor, En pero mi ahora mayor. vamos para duro o algo así. Vamos por sol. Con Exacto. bueno, sí. Es que los deditos deben ser curvitos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, mira, en el mi, tú te das cuenta que mis deditos tienen como una joroba. ¿Sí te das cuenta? No los parto. Si los partes, el problema es que este dedo
va a tocar la cuerda de abajo. Este va a tocar la cuerda de abajo. Es difícil. Y así no va a poder sonar bien. Exacto. Entonces, si tú los tienes curvos, no van a tocar nada más. Ok. O sea, conjuro así. Eso. Pero ese dedito va una cuerda arriba. Eso es. No, au, au, no, no, no. ¿Qué nota estás haciendo ahí, Do? Ay, no, estoy confundida. Yo creo que estoy mirando el cuaderno. Ok, no te confundas con las notas, ¿ok? Vamos a hacer mi, muéstrame mi. Este, uno, cuerda, tres. Son dos, tres, y este... Dedo 2, cuerda. Ah, estás haciéndome un do. Mira, dedo, ahí va. Mira cómo va el mi. Es diferente a esto. No. Ok, entonces, para el mi va dedito 1. ¿Así? Dedito 1, traste 1, cuerda 3. Dedo 2, traste 2, cuerda 5. Y dedito 3, eso es. Y en curvados. Eso es, y lo tocas desde la sexta. Okay. Uy, creo que si lo tocaba más duro rompía la cuerda. Pero eso es. ¿Otra vez? Lo toqué muy pasito. Demasiado. Uno porque lo tocó muy duro y ahorita porque lo tocó pasito. Pero el anterior sonó bien. Eso es. Le haces presión a los de aquí y a este le haces un poquito de fuerza para que suene, ¿ok? Exacto. Y no fuerza hacia abajo, o sea, no fuerza así. No. Sino fuerza no hacia adentro, o sea, no hacia la boca de la guitarra, hacia allá dentro del hueco, sino fuerza hacia allá. Eso es. Ahora, muéstrame de nuevo do. Ahora se me quedaron los dedos así. Se enchuecan. Ok, muéstrame do. Uno, traste uno, cuerda dos. Y creo que sigue dos, traste dos. Cuerda 3, sí. No. ¿Qué? Cuerda 4. ¿Qué me está pasando? Traste 3. Cuerda 5. Eso es. Y se toca desde la sexta cuerda. Saca, mira, mira, mira. No me hagas esto con la manito. Mira, me estás haciendo esto aquí y me estás metiendo el dedito chiquito abajo por allá. ¿Sí ves? Sí. Está. Me lo estás metiendo acá. Eso no, porque luego te lastimas la manito. Entonces, tú lo que haces es, lo pones aquí, como si fuera a tocar esta cuerdita de acá, como si fueran hermanitos.
Ni atrás, ni acá, ni por acá, no, ahí al ladito. ¿Ok? Pero no toca ninguna cuerda. Mira. Esto está libre. Pero aquí es que se ve muy feo. Hay gente que lo toca así. No me lo metas acá atrás. No me lo pongas por allá. Aquí al ladito. ¿Ok? O sea, así. Más o menos así. Exacto. Que esté ahí pegadito. Eso es. Sin que toque nada más. Okay. Vuélveme a tocar el do. Es incómodo el dedo ahí. Es que yo Exacto. ya me acostumbré a tenerlo así, entonces ya cuando lo tengo así Cuando es lo como... tienes por fuera. Exacto, ahora tenemos que quitar esa mala maña porque este puede lastimar el dedito. ¡Ay, ay, ay! Creo que Ay. me lastimé sin hacer nada. Okay. Bien, creo que es así. Luego sigue cuatro así. Y este creo que va así. Sí. Dos, cuatro. Dos, cuatro, cinco. Eso es. Creo que es así. No, espera, toqué. Sí. Eso. Ahora, despégame el bracito del cuerpo que me lo tienes aquí como pegado. Recuerda que somos como pollos. Así, tiene que estar sueltico el brazo del cuerpo. Ahí. Eso es. Y se te va a facilitar mucho más la movilidad de la eso. Sácame un poquito más la muñeca. O sea, no me pegues el brazo. Despégalo y sacas la muñequita así como. Así está bien. Eso es. Eso, Ahora ¿sí solo uno. ves? Eso. Ahora síguelo practicando para que te suene bien. Un poquito más duro. Está duro. Entonces, esa es la corrección de do. Ahora hazme re. Ya hacemos las correcciones de Oh, re. espera, descansa un poquito. No, en serio, siento que se me pegan acá y que la sangre no entra por ahí. Ojalá pudiera hacerlo con esta mano mientras estaba descansando. Al menos podría decirle a Diosito que tuviera 5 manos. ¿Como reemplazo? ¿Como un reemplazo para cuando se canse? Sí. Ahora, dedo uno. Mi dedo uno está más cansado que los demás. Dedo uno, traste, dos, traste, cuerda, tres. Así. Y ahora, dedo dos, traste, dos, cuerda. Uno, así. Y dedo tres, cuerda dos, traste tres, dedo tres, traste tres, cuerda tres. No, cuerda dos. ¿Qué? Ah. Cuerda dos, eso. Dedo tres, traste tres, cuerda Y dedito pegado. Está sonando.
poquito mejor? No, no alcanzo a escuchar, o sea, no sale como sonido. Espera. Eso es, pero lo tocas desde la cuarta cuerda. Ah, ok. Se me resbala la uña. No, no. Con la uña y la cuarta. La uña y la cuarta cuerda no se llevan bien. A ver, otra vez. Eso es, otra vez. Oh, y desde la tercera no. Ok, corrección. Mira dónde tienes el punto. Ay. Eso. Eso. Más o menos. ¿Listo? Entonces, ya vamos. Do, re y mi. ¿Listo? Queda para que las ensayes. Ahí el archivo que te envié están las fotos, ¿ok? Entonces, quiero que tengas en cuenta el dedito chiquito. Uno. Pegado. Yo creo no. Que va a tocar que lo pegue con cinta al otro dedo. De pronto sirve. A mí me tocó con hilo. Porque a mí me pasaba lo mismo que a ti. Estaba diciendo figuradamente eso, pero gracias. A mí me pusieron literalmente hilo. Me lo amarraron con hilo al otro. Creo entonces, que es una buena forma de superar la maña. Sí, pues no es muy cómodo, pero sí definitivamente la quita. Porque yo tenía la maña de meterlo también detrás del brazo. Entonces eso no es bueno. Entonces, ahora... Pero no, no, si lo vas a hacer no lo hagas con cinta, si lo vas a hacer hazlo con hilo o con lana mejor, porque con cinta te vas a lastimar y te vas a pelar la piel, entonces mejor no. Entonces, si no eres capaz de manejarlo, hazlo con lana. O sea, si dices, no, definitivamente no soy capaz de manejar el dedo y se me va atrás, entonces hazlo con lanita, ¿ok? Ok. Entonces, faltan sol y la. Faltan solo esas. La. Sol y la. ¿Listo? Entonces. Do, re, mi, fa, sol, la. Vamos a ver primero sol y luego vamos a ver la, que la es la más sencilla. Entonces, ¿sol es la más sencilla? ¿En serio? La es la más sencilla. Ah. Entonces, mira. Sol. En sol no usamos el dedo 1. No se usa. Mira, pero sol es así. Ah, pero ahí sí se usa el dedo 4. El dedo 4. Uh-huh. Entonces, mira, dedo 2. Espera, espera, espera. Okay. Es sol mayor, ¿cierto? Uh-huh. Sol mayor. Listo, ahora sí. Dedo 2. Sí. Traste 3. Sí. Cuerda 6. Listo. Dedo 3. Sí. Traste 3. Sí. Cuerda 2. Listo. Y dedo 4. Sí. Traste 3. Sí. Cuerda 1. Listo. ¿Listo? Y tocas las 6 cuerdas, suena así. Después de la vamos a tocar do, re, mi, sol y la entera. Como, o sea, ¿esa sería la canción? ¿Esa es la canción? No, en la canción no utilizamos do. O sea, solo se utiliza re, mi, sol y la. Exacto. Bueno. Bueno. Sí, te aprendes estas y ya solamente que te aprendas el círculo de la canción y que aprendas a tocarlo rápido, ¿ya? Eso es todo. No es muy difícil. Eso tú lo coges rápido. ¿Cuánto me tardé en practicar esa y que todavía no se me olvida?
Me llevo casi una semana. Ahora imagínate, do, re, mi, fa, digo, do, re, mi, sol, la, otra vez, do, re, mi, ay, no. Bueno, eso, bueno, por ahora necesito que te aprendas más urgente en las notas y sigues practicando el Tetris, pero primero las notas, ¿ok? Para que no te me atrases del grupo. Entonces, muéstrame sol. Ok. Entonces, chao. No, 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 pero espera. ¿Dónde dejo el dedo 2? Digo, el dedo 1. El dedo 1 no lo usas, mira. Lo dejo bajito acá. El dedo 1, mira, va como si fuera, ¿te acuerdas estos dos que deben ir uniditos cuando el 4 no se usa? Ok. Así mismo es este, ahí al ladito de este. Dos al menos. Okay. Al menos el dedito 1 va a descansar. Sí. Entonces, mira, ese está ahí, pero no toca nada. Bien, bien. El dato. Ok, vamos. A ver, traste, uy, ¿por qué tan lejos? Listo, creo que ahí está bien. Acá. Ahora. Tres, dos. ¿Qué? ¿Y ahí cómo hago? No. Ah, eso, eso es. Ahí. Y este. Creo que esto entonces sería así. Como una cadena. Eso es. Bien. ¿Y qué tenemos? Ok. Sonó mejor en mi cabeza. Sonó mejor en mi cabeza. Mucho mejor. Peor. Es malísimo, ¿no? No. Voy ok, como me estás poniendo, me estás haciendo esto. Así, o sea, deben ir empalmaditos los dos, así, pegaditos, pegaditos. ¿Ok? Ok. ¿Y cuál toca? El... De la 6 a la 1. No, 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 no. O sea, ¿cuál de los dos toca? ¿O toca la uña? El, la, bueno, la uña del índice, la uña del dedo 1, así. Ok. Sí, está mejorando. Uh-huh. Está mejorando, ¿cierto? Sí. Ahí sí. Mejor. Creo que la imagen de Coco se ve mucho mejor en la película. Entonces mira cómo debe sonar. ¿Listo? Sí. Ya sabes, te queda de tarea. Aquí estamos haciendo un recuento súper superficial, súper superficial. Para que tengas idea más o menos, ¿listo? Y vamos con la, que es la última, ¿ok? Entonces, mira la. La es bonita, la es muy bonita. Mira, la. Aunque mi favorito es sol por el sonido, pero pues. Creo que mi favorita va a ser la, si en realidad sí es fácil. Esta es la. ¿Y por qué ocultaste el dedito? Para que no te, para que no pierdas. O sea, para que no creas que lo estoy tocando. Ah. Ahorita lo saco. ¿Sí ves? Ah, ahí. Escalerita. Exacto. Entonces, mira, va. Dedo. Va dedo 1. Sí. Traste 2. Sí. Cuerda 4. Ok. Listo. Dedo 2. Sí. Traste 2. Sí. Cuerda 3. Ah. Y dedo 3. Cuerda 2. Traste 3. Traste 2. Oh.
Sí. Ay, todavía me confundo mucho. Dedo 3, traste 2, cuerda 2. 4, 3, 2. 2, 2, 2, 1, 2, 3. Listo. Y lo tocas desde la cuerda 5, de la 5 a la primera. Ah, eso suena bonito. Y es más fácil. ¿Listo? A ver. Desde la quinta cuerda, ¿cierto? Uh-huh. 1, 2, 3. 2, 1, aquí. 2, 2, 2. 4, 4. 4, 3. 4, 3, 2. Eso es. Y aquí. Eso es. Creo que esto sí va a sonar bien. Sí, eso es. Dale otra vez. ¿Otra? Ay. Es como la... Cuando lo toco, es como si estuviera escuchando en mi cabeza música hawaiana. Okay. Eso es. Ok, entonces, ahora, ¿qué te queda de tarea? Te queda de tarea do, re, mi, la, sol y la. Do, re, mi, sol y la. ¿Listo? Oh, por hacer más hice menos. Ok. Mira, ahora te digo el orden de las de la canción. En el documento ese que te mandé ahí también está el video y el orden de las notas, ¿ok? Entonces... El orden de las notas. Cualquier cosa. ¿Cómo? Mira que iba a ser así, o sea, así. Y me pegué con. Ay. Con los afinadores. Y ahora la uña se me volvió roja. Más roja de lo que ya está. Uy. Qué dolor. Toca que tengas cuidado. Re. Si vieras mis piernas, ves que yo nunca tengo cuidado. ¿Tienes moretones? No, no, no. Es que lo que pasa es que aquí ya donde vivo está cerca el caño. Entonces llegan muchos los zancudos. Ah. Y a veces nosotros tenemos unas pastillas, pero a veces me pego hasta en mi casa, no en la calle. Sí, me pasa súper seguido. A mí me pasa es que voy caminando y no me fijo que hay una pared o algo así, o una puerta, y me golpeo. Yo también. Sí, somos. Me pasa con ¿qué? Con mi puerta, que yo voy despistada y me pego en la frente con la puerta. Me choco. Sí, me pasa. Ay, es tan molesto. Se atraviesan en el camino de uno. Ay, sí. Bueno, Danita, mira, la canción es, va siempre en este orden. Re, la, mi, sol, re, la, sol. Re, la, mi, re, la, sol. Re, la, mi, sol, re, la, sol. Re, la, mi, sol, re, la, sol. Eso es. Ese es el orden de la canción. ¿Cómo? Es como decir mi sol, pero re la mi sol. Exacto. Re la mi sol, re la sol. Ok, espera. Re la mi sol. Re la mi sol. ¿Para qué? Re, la, mi, sol. Re, mi, sol. ¿Era tu papá, tu hermana, tu abuela? Listo, disculpa. ¿Tu mamá, tu abuela, tu tía, tu hermana? Mi hermana y mi papá. Creo que acerté dos. Sí. Ok, entonces va, re, la, mi, sol, re, la, sol. Eso
tú lo tocas en toda la canción, con el mismo orden, siempre es el mismo orden. Re, la, mi, sol, re, la. ¿Tengo que tocar la misma? Durante toda la canción, es que si me pongo a contarte, me salen como 6.000 veces, se tiene que repetir eso, salen muchísimas veces. Entonces, toda la canción es lo mismo, desde el inicio hasta el final. Re, la, mi, sol, re, la, sol. Re, la, mi, sol, re, la, sol. Debía asistir a clase. Pero no, fíjate que no es tan difícil. Ahí en el documento que te pasé, ahí está. Ahí hay un video en el que ya tengo la grabación, en el que puedes ver la canción, el orden de las notas, también está do, lo del capó para que se lo muestres a tus papás. O sea, ahí está toda la información y si tienes dudas me dices, igualmente mañana tenemos clase, ¿ok? ¿Y cuál es el nombre de la canción? Vine a adorarte de Marcela Gándara. Sí, yo la había escuchado. A ver... Listo, vine a adorarte de Marcela Gándara. ¿Listo? Entonces, tú durante toda la canción es lo mismo. Entonces, voy a cantarte un pedacito para que te hagas una idea de cómo va. ¿Listo? A ver... Entonces viene así. Listo. Entonces va. Rela, mi, sol. Rela, sol. Y ahí otra vez. Le va al coro. Escuchar la guitarra que hacer clic durante 3 horas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me perdí. ¿Qué es? ¿Duele más hacer esto que hacer clic durante 3 horas? ¡Ay, no! No, eso es costumbre. Te lo digo por experiencia. Al inicio duele. Incluso a mí me pasa que yo me ponía venditas en esta parte de la mano porque se me inflamaba esta parte. Entonces, pues, mira, incluso acá tengo una. Ya esta está muy viejita. Pero con esto es que yo me vendaba ahí porque se me inflamaba esta parte. Pero ya... ¿Cómo? ¿Así tocabas? O sea, con... Con la venda. Con la mano implanta. Eso es mientras te acostumbras. Eso me pasó como que como el primer año, porque como era muy inconstante, entonces fue casi un año con eso. ¿El primer año? Sí, por lo que si tú tocas seguido, en 3 meses ya la mano se te acostumbra. Si tú tocas cada semana, una vez a la semana, una vez al mes, pues obviamente... Pues, qué mal que mi cumpleaños no sea un martes.
¿Cómo? Qué mal que mi cumpleaños no sea un martes. ¿Y por qué? Porque ahora revisan el calendario. El 23 de agosto es un lunes. 23 de agosto. Ah, es un lunes. 23 de agosto. Ah, mira, ya casi cumples años. ¿Cuántos años cumples? Cumplo 10. Oh. Entonces, ¿qué estás ¿Puedes aprendiendo? repetir la canción entera? Me ¿Toda? gustaría. Sí, toda, toda. Le la canto, ¿sí? Sí. Entonces, mira. Ve mirando las notas, ¿no? Okay. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Abrió mis ojos, mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida. Practica las notas. Do, re, mi, sol y la. ¿Ok? Y la canción, que re, la, mi, sol, re, la, sol. ¿Y ya? ¿Ok? Ahí te dejo y ya. Ahí te dejo el material para que lo revises. Ya te Es como lo que acabas de decir, es como cuando dice la profesora de matemáticas.
esto, y ya. Fácil. Bueno, eso es práctica, eso es que le coja la práctica y ya. Entonces, queda para que hagas eso y nos vemos mañana a las 2, ¿ok? ¿Y cómo siguieron tus padrinos? Bien, ya mi padrino entró a trabajar y mi madrina pues todavía necesita el cosito del oxígeno que le meten acá en la nariz, pero ya está bien. Ah, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Y una pregunta. Dime. ¿Tú vas a cantar en lo del día de la cosecha? Pues sí, la idea es esa. Pues es, la idea es que para ese día todos estemos listos, los chicos, porque vamos a cantar el himno nacional y el himno del colegio. Entonces. ¿Cómo así? ¿Vamos a tener que tocar el himno del colegio en guitarra? Sí. ¡No! Yo ya lo saqué, es sencillo. Es sencillo. Igual que, pues, el himno nacional sí tiene un poquito más de cosas. Más te vale, más te vale. Sí, tranqui. Eso nosotros lo vamos a empezar a ver tiempito antes porque también toca hacer el montaje del video. Entonces, que uno grabe, que las voces, de pronto pido por ahí pero alguna ayuda. Más o menos, digamos que, digamos, es un ejemplo. Digamos que mañana es el día de la cosecha, ¿cierto? Okay. Y alguien tiene que grabar, pero ¿cómo así? O sea, va a ser virtual el día de la cosecha, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, vamos a tener el montaje. No podemos tocarlo todos en vivo porque va a sonar súper descuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es desde tiempo antes practicarla, grabarla, y yo me encargo ya de meterle de pronto si necesitamos batería, meterle voces, meterle las guitarras de ustedes, se las vamos a meter ahí. O sea, armar como todo el montaje. Ustedes van a hacer las guitarras y algunos de ustedes, los que quieran, van a cantar. Entonces, yo me apunto para cantar. Exacto, entonces también necesitamos tener clasecitas de técnica vocal para que canten y toquen unos, o sea, si tú vas a tocar, tocas y aparte me haces otro video cantando. Y luego unimos todo en pues tengo unos amigos que me pueden ayudar a lo que es la edición y acoplamos todo eso y para ese día simplemente pasamos el link y ya. Ah, ok. Y aparte de eso, entonces, digamos que yo quiero cantar y quiero tocar la guitarra. Entonces, yo primero tengo que hacer un video de tocar la guitarra y luego ahí sí aparte la canción. Exacto, aparte la voz. Porque, pues, si eres capaz de cantar y tocar al mismo tiempo, está bien. Pero cantar y tocar al mismo tiempo requiere más práctica. Entonces depende, si tú te sientes más, si eres capaz de cantar y tocar y que te salgan las dos bien, lo haces. Si no, se hacen guitarra y canto por aparte. Ok, bueno, entonces, ¿cuándo es el día de la cosecha? Es en diciembre, pero no estoy muy segura. Me toca hablar con mi profesor a ver qué me dice. Ok. No te preocupes. Cuando el profe me dé la fecha exacta, entonces yo empiezo a preparar desde antes. Yo ya tengo los himnos sacados, ya estoy hablando con los músicos para que me ayuden. Ustedes van a ser los guitarristas y cantantes, pero necesitamos más músicos, necesitamos bajo. Tengo una amiga que de pronto me ayuda con el clarinete, entonces pues... Si necesitas ayuda con el violín, conozco a alguien muy bueno. Exacto, entonces... Bueno, en realidad son dos personas. Entonces, pues sí, depende, porque habría que hacer el montaje con los instrumentos, con las voces y todo eso, entonces requiere tiempo. Entonces yo iré mirando más o menos cuándo vamos a empezar con el proceso del día de la cosecha. ¿Ok? No te estreses por ahora con eso. No, la verdad es que eso estaba pensando, porque ya que tengo las de re, la, mi, sol, re, la, sol, que son la de la canción, iba a poner la canción ahorita
Porque la verdad es que no me gusta presumir, pero hay muchos compañeros, hasta profesoras y mi familia, que dicen que canto súper bien, pero me empezó a dar pena cantar en público. O sea, no me da pena, pero cuando era chiquita, yo estaba cantando y bailando en la casa de mi tía Marisa. Y cuando vi atrás, todos me estaban mirando y estaban grabando con el celular. Entonces, como que ahí, como que yo quedé en shock. Eso, bueno, más adelantito, si quiero escucharlos cantar, a ver quién se mide a cantar. Entonces me gustaría escucharte de paso, porque quiero más que yo cantarlo, que otra persona lo cante, quiero que ustedes sean los protagonistas, que toquen y canten ustedes. Entonces, pues ese es el objetivo. Entonces digamos que el objetivo sería que cuando ya no sepamos bien todos la canción de en guitarra, empecemos con las voces. Depende, porque ahorita después de esta canción vamos a aprender una de Morat, vamos a ampliar repertorio hasta donde más no podamos, hasta donde yo diga ya tenemos que empezar a estudiar el himno, entonces ya los himnos, entonces pues ahí sí. Ok, entonces ahí sí depende, pero yo creo que ya no dentro de mucho empezaremos de pronto una que otra clasecita de técnica vocal para que cuando tengamos que cantar el himno, sepamos cantar, cómo Estoy cantarlo. que rezo que sea el martes o el miércoles. Estoy que rezo, en serio. Vamos mirando, de pronto dentro de una de las clases de guitarra, alarguemos de pronto un poquito más, o sea, clase de técnica vocal y no de guitarra, entonces ahí miramos. Ahí Yo poquito a te poquito. sugeriría que digas que para que sea más fácil todo y pues nos rinda más lo de la técnica vocal y lo de la guitarra a la vez, escogieras, no sé, pero más adelante, escogieras martes guitarra, miércoles vocal, martes guitarra, miércoles vocal, o al revés, martes vocal y miércoles guitarra. Sí, pues estaba pensando en eso, porque tenemos martes y jueves guitarra, pero martes, miércoles y jueves, meterle el miércoles técnica vocal queda como muy cansado para ustedes. O sea, martes guitarra, miércoles vocal, jueves guitarra queda muy pesado. Entonces, Mis sería personas que me martes. confundí entre martes y miércoles. Iba a decir martes y jueves, perdón. Exacto. Entonces, pues sí, ahí poquito a poquito vamos Así mirando, depende de mismo. cómo vayamos rindiendo todo el grupo. ¿Ok? Okay. Entonces, Anita, pues ya me tengo que ir. Entonces, te queda para que ensayes eso, las notas y la canción. ¿Listo? Y mira el material que te mandé y muéstrale el mensajito que puse ahí a tus papás, ¿ok? Listo, profe. ¿Listo? Entonces,